agradecer al municipio de Río Blanco por todo el apoyo que me está dando, a la Secretaría de Deportes, que está liderada por Mauri, a mi entrenador Fabricio y a toda la gente que está apoyando. Bueno, en el caso de los últimos dos fines de semana, me gustaría que nos cuente. Un fin de semana estuviste en la pista en Montevideo. ¿Qué fue lo que hiciste y qué fue lo que lograste? Sí, antes de ir a la pista estuve entrenando una semana para poder competir. Y el sábado competí en 1500 metros, que logré bajar la marca que había hecho en el Grand Prix. Y luego el domingo corrí 5000 metros, que nunca había corrido en la pista, y logré hacer buena marca también. Exacto, mejorando tus marcas en realidad, ¿no? Sí, en vez de calle, que tenía una marca alta, pude bajarla. En el caso de este fin de semana que pasó, ¿en qué competencia participaste y cuál fue el logro? Ahí me seguí quedándome en Montevideo para entrenando, y este domingo competí en 21 kilómetros, que fue mi debut en esa distancia, y logré un buen resultado, colocándome en el puesto 3 en la general y primero en mi categoría. Debut de 21 kilómetros, ¿esto requirió otro entrenamiento? No venía entrenando para esa distancia, surgió de mi entrenador correr en esa distancia.